Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, supongo que no habrá nadie ya en este planeta que no sepa esta noticia, pero vengo a ampliarla un poquito más. Y se trata de la película de Dragon Ball Super, que sale como título Dragon Ball Super Broly. ¿Vale? La palabra Broly estalló, se hizo trending topic ayer a nivel mundial, fue una pasada. Pero yo creo que se hizo trending topic a raíz de o para bien o para mal. ¿Vale? Yo creo que aquí hay fans que están divididos, que esperaban otra cosa. Y bueno, después de explicaros un poquito os daré mi opinión personal al respecto. Bien, esta información se filtró de una manera muy muy tonta. Y es que pusieron a la venta anticipada, ¿no? El estreno pues, de la película en diciembre de este mismo año. Pues pusieron los tickets pues, en venta anticipada. ¿Qué pasó? Que en el ticket del cine ponía Dragon Ball Super Broly. Bien. Al saltar esto, pues ya la web de Dragon Ball Super, todo esto se actualizó y puso una imagen, ¿vale? Que es la que estáis viendo en la captura del vídeo. Pusieron esa imagen, pues con Vegeta y Goku en Super Saiyan Blue, ¿vale? Y un personaje de fondo que supuestamente es Broly. Digo supuestamente porque yo creo que tiene más parecido a Yamcha que a Broly, pero bueno, ahí está. Supongo que rescataron un poco la juventud de Broly y no lo que tenemos nosotros en las mentes de las tres películas ya de Broly. Bien, dicho esto, por un lado creo que se acabará ya la guerra de si es canon o no es canon, ¿vale? Akira Toriyama pues, lo va a hacer canon. De hecho, ya sabéis que esa película está justamente después del torneo de poder, iría ahí, ¿vale? Entonces es una forma de hacerlo canon y quitarse ya las peleas entre los fans de no, es canon, que sí, que no. Bien, pues lo ponen así y aparte, en el manga de Dragon Ball Super también estará incluido esa parte, ¿vale? Yo cuando lo leí y dije, hostia, Broly, ¿otra vez? ¿No había más villanos? Por un lado me desilusionó y por otro me gustó, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque es que yo las tres películas que recuerdo, básicamente el diálogo de Broly era Kakaroto, Kakaroto, un odio así visceral horrible, ¿no? Entonces ya la tercera ya me llegó a cargar bastante. En cambio, puede ser bueno si le dan un enfoque diferente, ¿vale? Si evolucionan al personaje, que es lo que Akira Toriyama da a entender a través de un comunicado que os voy a leer ahora, ¿vale? Y que añade un poquito más de información al respecto. Bien, el comunicado empieza a todos, ¿no? ¿Estáis familiarizados con Broly? Evidentemente sí, ¿no? Es un Saiyan increíblemente fuerte que solo apareció en las antiguas películas de anime y aparentemente al menos dibujé los diseños para él. Qué cachondo el tío, ¿sabes? Ya ni se acuerda. Pero prácticamente yo no tenía nada que ver con el anime en ese momento. Recordamos que fue Toei quien creó esas películas y no Akira, ¿vale? Así que me había olvidado por completo del contenido de la historia. Entonces, acerca de Broly, pues lo escucho en estos días, ¿no? Sabemos que es muy popular, ¿no? Todo es muy popular. No solo en Japón, sino también en el extranjero. Lógico, basándose en eso, mi editor sugirió que Broly apareciera en la próxima película. Bien, seguí adelante y vi las películas entonces y sentí que podía ser bastante interesante una vez reorganice algunas cosas. Me puse a trabajar inmediatamente para idear una historia que lo incluyese en el universo de Dragon Ball Super. Mientras tenía en mente la imagen clásica de Broly, para no decepcionar a sus fans, lo actualicé y agregué un nuevo trasfondo a su personaje. Y creo que esto ha resultado en Broly más fascinante, ¿no? Pues por lo visto lo que da a entender es que ha evolucionado, han contado un poquito más de historia que, a ver, un Super Saiyan legendario. Pues habría que darle un poquito más de trasfondo en ese personaje, que supiéramos un poquito más, no solo que se basara en el odio de hacia Goku, ¿no? Bien, continúo. Naturalmente podrás ver el combate feroz, pero también los caminos del destino que conducen a un encuentro entre Goku, Vegeta y Broly. También involucra la fuerza de Freezer, como ya, eso ya lo sabíamos, y la historia de los Saiyans, que termina teniendo una gran conexión con todo. Espero que sea así, porque si es así va a ser la hostia de la película. Y si no es así, creo que va a ser una decepción para los fans, ¿vale? El contenido de la historia ha resultado ser una gran escala y dramático. Aquí viene ese todopoderoso Saiyan Broly. También incluye muchos otros contenidos que todos los fans disfrutarán, así que esperad ansiosos y tener un poco de más de paciencia para que todo esté completado. Bueno, pues la verdad es que en este comunicado, si cumple lo que promete, yo creo que la aparición de Broly será para bien. Lo hace canon, explica más sobre su historia,
Dice que aparte hay combates, veremos a ver si Goku qué niveles de poder necesitará para combatir contra él. Pero por otro lado me queda la cosita esta de Yamoshi, ¿no? Nos habían prometido un Saiyan nuevo, ¿aparecerá finalmente? ¿No aparecerá? ¿Será el padre de Broly? Esto ya parece un culebrón. Así que poco más que deciros al respecto, chicos. A seguir esperando. Lo que sí que os puedo decir a los fans españoles, que no os preocupéis, que aquí no habrá censura en lo que es la película, porque ya sabéis que la película pasa directamente los derechos, los compra Selectavisión, donde son ellos los que se encargan de encargar el doblaje, tal como lo quieren. Y pues supongo que como las últimas dos películas se estrenó en cines y luego la edición de las box, ¿no? En DVD o Blu-ray. Así que por ese aspecto no os preocupéis, porque por lo menos ese producto no va a pasar por las manos de Boy. Poco más que deciros, chicos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.